hacen acá? ¿Cómo que hacen acá? ¿Eso es todo lo que tenés que decir? ¿No viene tu hija a visitarte? Ma, mira, champán, parece que sabía que vos venías. ¡Pero no toques, no toques esa botella! ¿Por qué? Disculpa la molestia, querido mío. Lo que pasa es que tengo un compromiso ineludible y Lorenita va a tener que pasar la noche con vos. ¿Qué? ¿Pero qué decís, loca? Pero por lo menos me tenés que avisar antes de traerme la nena acá. Querido mío, yo te avisé. Lo que pasa es que tu teléfono no debe andar muy bien. Porque fíjate que hoy al mediodía cuando te hablé, inmediatamente el teléfono se cortó. Y después me quise volver a comunicar y no había forma. Ay, ma, pero fíjate lo que pasó. No te pudiste comunicar porque después que vos hablaste, dejó de escoltar el teléfono. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Es distraído tu papá. Ay, distraído. No, lo que pasa es que últimamente estoy muy ocupado. Ay, mira vos. Ay, mira, ma, también. Sacó mi foto del portarretrato que yo le regalé para el Día del Padre, que estaba arriba del bar, y puso la... ¿Qué es esa foto? No. Pelícano. Sí, sí, pelícano, pero... ¿Sabés qué pasa, pa? Vos me negás a mí, yo me di cuenta. Niega a su propia hija. Papá, no me quiere más. No, no, ¿qué decís? Lo que pasa es que estuve limpiando. ¿Sí? Y no sé qué. Bueno, está bien, está bien. Si vos lo que querés, si vos lo querés así, declaramos nulos nuestros vínculos filogenéticos. Tú no eres más mi madre y yo no soy más tu hija. El que sale perdiendo sos vos, ¿eh? No, no, pero ¿qué decís? ¿Cómo no te voy a querer? Bueno, lo que pasa es que estoy esperando una chica y bueno, no le dije que yo era padre. ¡Ay, no tenés corazón! ¡Vos estás negando a tu hija! Pero que está bien, no me comporté de la mejor manera, pero bueno, ahora estoy esperando a la mina, que está al caer y ustedes se la tienen que tomar. No, pa, no nos vamos, ay, no me hagas ir ahora, yo la quiero conocer, por ahí va a ser mi madre. ¿Te cobra, pa? ¿Qué te hace el servicio completo? ¿Pero qué decís? ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡A la mierda! No, tranquilo. ¿Y ahora qué le digo? Ma, vos no te desesperes porque yo te salvo, justamente vine preparada, traje todo para jugar a Misión Imposible. No, atate esto en la boca. Pero con mucho gusto, tesoro. Tenés que poner después este sobre todo. Vos deja todo en nuestras manos, pa. No tengas miedo. ¿Pero qué haces, salvaje? ¿Qué haces? Vos dejá, vos dejá. Ya está, espera, espera. ¿No ves? Mirá lo que tengo. Vos agarrá esta, mamá. No te preocupes, papá, porque estas armas son de juguete. Sí, sí, pero escúchame. Ya está. ¿Lo ves, Fabito? ¡Dale, Fabito! ¡Dale, Fabito, querida! Ya va a ver, Fabito, la que es la única salvación que tenemos. Ahí está, querida. Nosotros nos hacemos pasar por ladrones. ¡Algo más, algo más! Nosotros nos hacemos pasar por ladrones que coparon tu departamento. Sí, bueno, pero... Vos primero te haces el machito, pero después nos das un golpe, nos desarmás y nosotras salimos corriendo. Vos te librás de nosotras y quedás como un héroe. Mirá lo que quiere, mamita, mirá lo que quiere. Una para mí. Ahí está, y una para mí. ¡Buenas! ¡Entra y levanta las manos! ¡Vamos a matar, Pacha! ¡Pasa, pasa! ¡Sí! ¡Pasa por allá! ¡Agarrala! ¡Pati, Pati! ¡Hacen caso porque están hablando en serio, eh! ¡Cierra los anillos! ¡Cierra los anillos si quiere la plata! ¡Pero no es necesario! Pedirle los anillos a la señorita, bastante se llevan con lo mío. Pero no te hagas la viva, que después con eso no puedo zafar. No importa, porque esto te lo vas a poder sacar inmediatamente. Ah, bueno, pero... El problema, me olvidé de decirte que me olvidé de traer las llaves. ¿Cómo? Ahí está. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vamos! ¡No se vayan! ¡No! ¡No! ¡No, no se vayan! ¡Nos vamos! ¡Señores ladrones! ¡Nos vamos como Selma a Luis! ¡No se vayan!